acercándonos a Getafe. 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 Acercándonos a Getafe. Getafe. Incorpórese a la rotonda y después coja la primera salida hacia calle Greco. Getafe. Incorpórese a la rotonda y después coja la primera salida hacia calle Greco. Incorpórese a la rotonda y después coja la segunda salida hacia calle. Cállate, Greco. Cállate. Me cago en Dios, que navegador me pone la cabeza. A ver, la catedral de Getafe y el centro. ¿El de Getafe? Sí. El centro. Es que a me ver. Dice 900 metros más para abajo. El centro, ¿no? Es todo recto. Es todo recto. Es todo que recto. Me dice más para abajo. Pero la catedral ahora mismo no. No sabes dónde está. No sé dónde. Bueno, por espérate, la catedral. Ah, vale, la catedral tiene que ser lo que está al lado de la calle, la Avenida de Madrid. La Avenida de Madrid. La Avenida de Madrid. ¿Para aparcar? ¿Dónde puedo aparcar que esté lo más cerca posible? La si es donde yo pienso que es la catedral, la Avenida de Madrid, que está donde está el centro, al lado hay una especie de catedral o algo así. Sí, pues, digo pues, yo que será. Entonces eso. Esto para abajo, es que me tira el navegador a la izquierda. El centro es para adelante. Sí. Tiras todo recto. Y donde por donde pueda. La Avenida de Madrid es peatonal. O sea que cuando llegues a lo mejor si te encuentras una que no puedes entrar es esa. Y ahí al lado hay una especie de iglesia o algo así. Será sí. Eso a lo mejor. O no sea, sé. Para aparcar es que aquí estoy mucho lejos aún, ¿no? Creo que tú tiras más para adelante, sí. Venga, gracias.